Señor, abre mis labios. Venid, adoremos al Señor, que nos habla por medio del Evangelio. Venid, adoremos al Señor, que nos habla por medio del Evangelio. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, que nos salva por medio del Evangelio. Vosotros que escucháis la llamada de la voz que Cristo os diría, abrimos evangelistas entregaron de lleno a indagar la sabiduría de sus predecesores y con sus escritos confirmaron las explicaciones de los profetas. Por la vida del salvador.
Dios nos convocó por medio del mensaje de la salud para darnos la posesión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Su fama vivirá por generaciones. Porque el Señor ha pasado.
castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Hermanos, os quiero traer a la memoria el mensaje evangélico que os prediqué, el que abrazasteis, el mismo en que os mantenéis firmes todavía y por el que estáis en camino de salvación. En primer lugar, os comuniqué el mensaje que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue sepultado. Resucitó al tercer día y vive, según lo anunciaron también las Escrituras. Proclamaron las alabanzas del Señor y su poder. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y de la mano de todos los que nos
Aclamemos a nuestro Salvador, que ha aniquilado la muerte y ha hecho brillar la vida y la inmortalidad por el Evangelio, y supliquémosle diciendo: confirma a tu Iglesia en la fe y la caridad. Confirma a tu Iglesia en la fe y la caridad. Tú que por medio de doctores santos y eximios has glorificado a tu Iglesia, haz que todos los cristianos resplandezcan por su virtud. Confirma tu Iglesia en la fe y la caridad. Tú que por la oración de los santos pastores, que a semejanza de Moisés oraban por el pueblo, perdonaste los pecados de tus fieles, purifica y santifica también ahora a la Santa Iglesia por la intercesión de los santos. Confirma tu Iglesia en la fe y la caridad. Tú que de entre los fieles elegiste a los santos pastores y por tu Espíritu los consagraste como ministros en bien de sus hermanos, llena también de tu Espíritu a todos los pastores del pueblo de Dios. Tú que fuiste la heredad de los santos pastores, no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre viva alejado de ti. Confirma la presencia en la fe y la caridad. Cantemos juntos la oración que Cristo nos enseñó como modelo de toda oración. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor Dios, que elegiste a San Lucas para que con su predicación y sus escritos revelara al mundo tu amor hacia los pobres, concede a quienes nos gloriamos de ser cristianos vivir unidos con un solo corazón y una sola alma, y haz que todos los pueblos lleguen a contemplar a tu Salvador, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias, reina de excelencias y de todo peligro. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas, misericordiosa, nuestras miserias.
Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos hermanos a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, celebramos la Eucaristía, la acción de gracias al Señor, y con ella nos sentimos unidos como pueblo santo, como pueblo consagrado al Padre. Vamos a pedir en esta celebración por el eterno descanso de Miguel Herrera Subirash, que el Señor lo tenga en su gloria. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Señor Dios, que elegiste a San Lucas para que revelara mediante su predicación y sus escritos el misterio de tu predilección por los pobres, concede a quienes ya nos gloriamos de llevar tu nombre, tener siempre un solo corazón y una sola alma, y que todos los pueblos lleguen a descubrir tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios. Te la ven, Señor.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. El palabra del Señor. Gloria a ti. Los textos de la Sagrada Escritura que hemos escuchado en esta mañana tienen la intención de iluminar la fiesta que estamos celebrando, pues de manera sencilla y muy coloquial dan ciertos rasgos del escritor del tercer evangelio en el orden que aparece en la Biblia y del libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas. Un personaje poco conocido y presentado de forma aislada en los escritos del Nuevo Testamento. Más bien tenemos noticias de él por escritores posteriores que le atribuyen la autoría de los libros y los textos ya mencionados, y lo ubican como discípulo y compañero en las misiones del apóstol de los gentiles. Según estos padres de la Iglesia, era originario de Antioquía, donde conoció a San Pedro y San Pablo, y se convirtió al cristianismo. La misma tradición dice que su profesión era de médico y pintor. Estos pocos datos contrastan con el legado que nos ha dejado, ya que es muy rico y amplio, tanto en su extensión como en profundidad histórica y teológica. Hoy San Pablo nos ha mencionado que es el compañero fiel y cercano
en sus últimos días antes del martirio y entrega definitiva. Los otros discípulos suyos tomaron un camino diferente, viajando a otras comunidades recién convertidas. Y algunos han traicionado la causa del Evangelio y le han provocado daño con sus actitudes y contrariedades. El único que me acompaña es Lucas, dice con un aire melancólico. ¿Cómo es importante en los momentos de la soledad y de incertidumbre la cercanía de un amigo? Ahí está el compañero que no se echa para atrás en situaciones de prueba, revela su espíritu fraterno y manifiesta su solidaridad. Todos me abandonaron, que no se los tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Este sencillo detalle del compañerismo y amistad de San Lucas se confirma en sus escritos, ya que él nos describe en Jesús los rasgos de un maestro impactante por su palabra y sus hechos, y a la vez conocido como el humilde carpintero de Nazaret, cercano, lleno de amor y misericordia para con todos. Es el evangelista que nos narra las parábolas sobre la misericordia de Dios y la bondad de su Hijo amado. Con él nos sentimos confrontados cuando nos habla del buen samaritano, capaz de bajarse de la cabalgadura para curar las heridas del prójimo caído en desgracia. Contemplamos al padre que espera al hijo menor, descarriado y alejado de él, y a la vez interesado en la apertura del hermano mayor. O visualizamos nuestro destino último al abrir en este mundo con nuestro egoísmo un abismo entre pobres y ricos, con la parábola del mendigo Lázaro. Como vemos, es el pintor de la misericordia de Dios con rasgos tan finos y delicados, propios de un artista. Lucas también es un alumno distinguido que plasma la mentalidad de una iglesia universal, no cerrada a determinados sectores o grupos privilegiados. Hace suyo el pensamiento de Pablo, apóstol de los gentiles. Es el único que habla de los 70 o 72 discípulos, ya que en la tradición antigua el mundo entero se componía de 72 naciones. Por eso, si hubo un primer envío a las ovejas de Israel, protagonizado por los 12 apóstoles, ahora está un segundo para todos los pueblos de la tierra. Su evangelio está dirigido a personas convertidas a la fe cristiana, provenientes de las culturas paganas, de donde también procedía él, con una mentalidad diferente a la judía. Por eso se nota su estilo ingenioso y armónico para unir estas dos tradiciones. Propio de una cultura muy, de una persona muy culta y conocedora del idioma griego. Él pone sus cualidades y su preparación intelectual al servicio de la predicación del Evangelio para inculturarlo en las nuevas comunidades convertidas a la fe en Cristo y para plasmarlo en sus escritos. La Iglesia, desde su perspectiva, está fundamentada en el testimonio de los 12, llamados apóstoles, testigos cualificados de la presencia del Hijo de Dios en el mundo y ungidos como Él por el poder del Espíritu Santo. Esta comunidad eclesial se experimenta como un pueblo en camino,
el mismo camino que recorrió el Señor Jesús de Galilea a Jerusalén para cumplir su misión salvadora, es el mismo que ella recorre ahora hacia la plenitud de los tiempos, la Jerusalén del cielo. Y así como Jesús pasó haciendo el bien, así todo cristiano es constructor de una sociedad nueva, fundamentada en el amor y la alegría de hacer el bien. La misión del cristiano es anunciar el reino de Dios, hacerlo suyo y entrar en el misterio redentor del Señor resucitado. La fuerza para lograr este objetivo es la oración. Jesús, antes de orar o antes de tomar una decisión importante para su misión o para la comunidad, hacía oración. Los apóstoles se reunían para orar juntos. Así lo hacen unidos a la Madre del Señor en el momento de la llegada del Espíritu Santo. Ante las persecuciones y rechazos, se abandonan en la plegaria. El modelo de iglesia es la Virgen María, quien se inserta en el plan de salvación, descubriéndose la pequeña. Por eso, salvada por el poder de Dios y protagonista de una misión privilegiada, encarnar al Hijo de Dios. Y de esta forma, ungida por el poder del Espíritu, la que canta, proclama, alaba, pues su respuesta es una docilidad a la palabra de Dios y el inicio de un camino presuroso hacia el servicio. Así pues, San Lucas nos ha regalado un gran patrimonio de enseñanza apostólica y una tarea para toda la vida. Ojalá meditemos más sus escritos e imitemos su fraternidad, servicio a la palabra, caridad con el hermano y servicio dentro de la iglesia. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Imploremos, hermanos, la misericordia del Señor en este día en que el bienaventurado San Lucas siguió el ejemplo de su maestro, derramó su sangre para dar testimonio de la verdad, y pidámosle por las necesidades de todos los hombres. Vamos a orar diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre, para que la Iglesia, fiel a las enseñanzas de los apóstoles, sea en el mundo sacramento visible de la presencia invisible de su Señor. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios transforme nuestro mundo y haga surgir el cielo nuevo y la tierra nueva que anunciaron los apóstoles de Jesucristo. Oremos. Para que la luz de la fe dé ánimo a los que sufren y la esperanza del reino anunciado por los apóstoles alivie el sufrimiento de los que lloran. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que a nosotros, reunidos hoy para celebrar la fiesta de San Lucas, nos conceda docilidad hacia los obispos de la Iglesia que ocupan hoy el lugar de los apóstoles. Oremos. Escúchanos, Padre. Por Miguel Herrera Subirás, en su primer año de aniversario, que Dios llamó a su presencia, para que Dios lo tenga en su santa gloria. Oremos. Escucha, Señor, las oraciones de tu Iglesia, y haz que lo que hemos pedido y recibido en el anuncio de la predicación apostólica
también recibamos el valor de proclamar con nuestra vida la palabra que ilumina y que salva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos. Por estos dones del cielo, concédenos, Señor, servirte con libertad de espíritu, para que la ofrenda que te presentamos en la festividad de San Lucas nos sirva de remedio espiritual y nos alcance la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque cimentaste tu Iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales,
y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Lucas, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor.
Les pedimos a nuestros hermanos provenientes de la diócesis de Ciudad Valles que se sirvan comulgar en su misa que será presidida por el señor obispo y comenzará a las 10 de la mañana. Gracias. Oremos, concédenos Dios Todopoderoso, que los dones recibidos de tu santo altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San Lucas predicó por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición final, quiero bendecir a todos ustedes, también a los niños, a los recién nacidos que los traen ante nuestra Madre de Guadalupe, a todos los enfermos, los ancianos y sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, un bonito retorno a sus hogares.